So the first core concept is this is not about ideas, this is about implementation. The second core concept is this is about teams, not about heroes. The third one is you need to share the upside with your team in order to have a real committed team. The fourth one has to do with your ability to develop emotional intelligence and those human skills that will make you able to respond in that moment of obstacles and hurdles. And the last one has to do with values, your ability to operate within your set of core values, so you're able to respond with integrity whenever you're faced with those moments of challenge. Nos acompaña Andy Freire, por supuesto, fundador y presidente de la consultora Axialen, cofundador y presidente de la junta directiva de OfficeNet. Ha sido destacado por muchos organismos como el Foro Económico Mundial. Está lanzando ahora un libro sobre EMA, Pasión por Emprender, y yo creo que Andy es la definición de un emprendedor. Andy dice, no cuento con personal calificado, ¿cómo puedo encontrar personas confiables? El secreto es cuando uno le está ofreciendo a alguien que se sume a su barco, que realmente le crea en esa visión de lo que uno quiere construir. Por lo tanto, no es tanto tener capital o tener acceso a conocidos de gente capaz, sino más bien transmitir esa energía y esa confianza y esa motivación de que uno va a construir algo importante que haga que el otro diga, yo no me quiero quedar afuera. ¿Aptitud o actitud a la hora de contratar a alguien? Definitivamente actitud. ¿Cómo te das cuenta si un emprendedor es emprendedor o no? Si le vas a invertir o no invertir, si le vas a ayudar o no a ayudar. Para mí, una sola cosa, que es, para mí la gente entra en la categoría víctima o protagonista. ¿Qué es víctima y qué es protagonista? Para mí, el protagonista es aquel que independientemente del desafío del contexto, independientemente de cinco presidentes el día a día, de cualquier desafío del contexto, lo único que se está preguntando es ¿qué puedo hacer yo para responder a este contexto? O sea, la víctima, en cambio, lo que está haciendo todo el tiempo es echándole la culpa al contexto para explicar por qué no hace lo que hace o por qué no funcionan las cosas como funcionan. Entonces, víctima es al que le pasan las cosas, ¿verdad? Ser protagonista es ponerte en el centro de la escena. Yo soy el protagonista de la obra. Ser espectador es ser una víctima. Sos una víctima, estás sentado viendo las cosas que te hacen y que te pasan. La manera de ser protagonista, y ese es como el broche que les quiero transmitir, es viendo qué es importante para vos. Si realmente estás haciendo lo que para vos es importante, alineado con tus valores, independientemente del desafío del contexto, estás haciendo y expresándote de la mejor manera posible, realmente estás en total integridad. No digo que eso es la fórmula del éxito, pero digo que definitivamente si te enfocas en el contexto, esa sí es la fórmula del fracaso, eso seguro. I'm really happy to be here. Thanks Linda and everyone for inviting me. I was just thinking while I was walking down here that I was one of the reasons why I was very happy is because having this invitation reminded me that I still have a suit in my closet and that I was still fitting me well enough. So that was good news for me. I've seen almost 100% of the times that every time you meet an investor, the first thing they really want to realize is whether you have the right team. And then they sit and start going through the business plan and the details of the business plan. The only real asset we all have is our people. Question of also having fun. And I think that's the real only way to be committed in the long term. If you don't have fun with what you're doing, you will never be able to last long in your activity.